La Organización del Atlántico Norte y la potencia imperialista están a punto de perder al títere comediante ucraniano. Y es que el títere Zelensky cometió un grave error en una entrevista al señalar que todos los medios en la guerra, incluso quitar la vida al presidente ruso Vladimir Putin, estaba siendo considerado por Ucrania como un mecanismo de defensa ante la presunta agresión rusa. Semejantes declaraciones provocaron una dura respuesta de Rusia, los cuales vaticinaron cómo acabará el títere ucraniano. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. El títere comediante, en su afán de llamar la atención de los medios, cometió un grave error. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en una entrevista con el periódico The Sun, dijo que Ucrania tiene derecho a utilizar cualquier medio disponible para la autodefensa, incluido el asesinato del líder ruso Vladimir Putin, si se presenta una oportunidad relevante. Zelensky añadió: "El país que lanzó el ataque parece seguir intentando eliminar a los dirigentes ucranianos, dando a entender que hay operaciones de asesinato organizadas desde Moscú". RBC Ucrania informó que las declaraciones de Zelensky demuestran que Rusia intentó por todos los medios eliminar al actual liderazgo de Ucrania, desplegando todos los medios disponibles para lograrlo. "Su caja de herramientas es grande", dijo Zelensky. Sin embargo, subrayó que los rusos deberían esperar acciones similares de Kiev, es decir, acciones contra el gobierno ruso centradas, por supuesto, en el presidente ruso Vladimir Putin. Zelensky explicó que Ucrania tiene todo el derecho a intentar tales actos, ya que de esta forma el Estado protege su territorio. Afirmó enfáticamente Zelensky: "Esto es guerra y Ucrania tiene el derecho fundamental de autodefensa", advirtió el líder del país eslavo. Sin embargo, el presidente ucraniano guardó silencio cuando surgió el tema de los ataques ucranianos contra funcionarios rusos en el territorio actualmente controlado por el ejército ruso en Ucrania. "Desde que comenzó la guerra se ha observado una serie de intentos de asesinato y sabotaje contra figuras destacadas que el Kremlin ha colocado en ciudades y regiones ocupadas por el ejército ruso en Ucrania desde el inicio de la guerra el año pasado". Zelensky evitó hábilmente asumir la responsabilidad de estas acciones, afirmando que las operaciones del Servicio de Inteligencia Ucraniano y de las Fuerzas Especiales Ucranianas no son un tema de discusión pública. "Hay algunos aspectos que mantenemos en secreto", concluyó el jefe de Kiev, sin negar su implicación en estos ataques. Según el presidente ucraniano Zelensky, el presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado al menos 5 misiones en su contra para acabar con su vida. Zelensky enfatizó que está acostumbrado a que su vida esté amenazada, de la misma manera que el mundo está acostumbrado a vivir bajo la amenaza del COVID-19. En un debate el lunes, el líder ucraniano dijo que no podía revelar públicamente el número exacto de intentos en los que se trató de acabar con su vida. En respuesta a las polémicas declaraciones de Zelensky, el expresidente de Rusia señaló que es poco probable que Zelensky llegue a la vejez. Señaló que las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de que ya se han intentado varios asesinatos en su contra son una fanfarronería barata, afirmó hoy el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. Comentó la entrevista de Zelensky con el periódico británico Dream, en la que el presidente de Ucrania dijo, entre otras cosas, que espera que Rusia apruebe el Maidán 3 contra Ucrania a finales de año, es decir, un cambio de gobierno en Kiev. Cuando un periodista le preguntó si aprovecharía la oportunidad de matar al presidente ruso, declaró que había una guerra y que Ucrania tenía derecho a defenderse. Medvedev respondió a todo esto que las declaraciones de Zelensky ante el medio de Sun parece un circo de payasos. Declaró: "Por cierto, allí ya no se toma en serio a ese funcionario", manifestó el expresidente ruso. Medvedev también advirtió que los pensamientos a veces pueden materializarse, es decir, hacerse realidad, y dice que con profecías tan poderosas es poco probable que el tonto de Zelensky tenga la oportunidad de vivir hasta la vejez, declaró. Respecto a cómo acabaría el títere de la OTAN, el coronel retirado MacGregor reveló lo que le tienen reservado a Zelensky: "Terminaría como Trotsky", declaró. El ex asesor del Pentágono, coronel Douglas MacGregor, en una entrevista con el canal de YouTube Judith Freedom, señaló:
Los líderes occidentales acuden a Vladimir Zelensky y le dicen en privado que se ha convertido en el rostro de la guerra y que, por tanto, debe ceder el paso a alguien que pueda llegar a un acuerdo con Rusia. Le dicen: «Señor Zelensky, usted es el rostro de la guerra. Alguien más debe venir a este lugar, reunirse con los rusos y firmar el documento sobre la transferencia de territorio y todo lo que Rusia quiere. Este conflicto debe terminar porque ya no podemos apoyarlos», dijo McGregor. El experto añadió que Zelensky le hará un favor a su pueblo dimitiendo y acercando así la paz. Sin embargo, según McGregor, Zelensky también podría convertirse en objetivo de represalias debido a las víctimas que han sufrido los ucranianos a causa de sus acciones. «Me sorprendería que sobreviviera, incluso si logra escapar del país. Creo que lo matarán de la misma manera que a Trotsky, es decir, atravesándole el cráneo con un picahielos», advirtió el analista. Los medios occidentales escriben cada vez más a menudo que Estados Unidos y la Unión Europea han comenzado a cansarse del conflicto ucraniano y que el apoyo al régimen de Zelensky se está debilitando. Como informó NBC, funcionarios estadounidenses y europeos ya están hablando con Kiev sobre las posibles consecuencias de las conversaciones de paz con Rusia, incluidas líneas generales de lo que Ucrania tendría que renunciar para llegar a un acuerdo. El mismo presidente ucraniano sabe que sus días y horas están contados. En la misma entrevista ante el medio The Sun, admitió públicamente por primera vez que tiene un conflicto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Afirmó, refiriéndose al general Zaluzny, que durante la guerra el ejército no debe hacer política porque no conduce a la unidad de la nación. Zelensky señaló que Zaluzny tiene derecho a participar políticamente, pero entonces no podrá mandar. Según Zelensky, si alguien dirige una operación militar sabiendo que mañana se ocupará de la política y de las elecciones, incluso en el frente se comportará como un político y no como un soldado. «Creo que esto es un gran error», explicó. Según él, con el debido respeto al general Zaluzny y a todos los comandantes que están en el frente, debe haber una comprensión absoluta de la jerarquía, manifestó. «No puede haber dos, tres o más líderes», concluyó Zelensky. Los portales analíticos llevan meses informando que Zelensky quiere sustituir al Zaluzny, pero que Estados Unidos está en contra. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.